Entrevista a Miguel, toma uno, clac. El psicobloc es escalar sin cuerdas encima del mar, eso está bastante claro. Lo que pasa es que yo creo que para mí y para mucha gente es la manera ideal de escalar. El poder escalar muchos metros sin tener que parar, achapar, que te corta el ritmo, sin llevar además peso. Poder estar solo pensando en lo que estás haciendo. Yo creo que es la manera más pura de escalar. ¿Eres un yonki del fruñe? Yo sí, tío. De adrenalina, creo yo. Aquí baix a la regleta ja tires cap a la dreta.
es como que dices, hostia, que nata de mamnea. Venga.
cuando empezamos era el 78-79, yo tenía 15 años. Toda la época de finales de los 80 hasta finales de los 90, prácticamente aquí no se hizo nada. La logística sí, más que nada que tienes que ver dónde te metes, cómo está el mar, por dónde vas a salir, si tienes que colocar alguna escalerita, todas estas cosas. Luego, pero por contra no necesitas, no es como en un big wall, que tienes que preparar, que si empotradores, que si tal material, llevas el bañador, el que quiera, la que quiera que no lleve, las pie de gato y el magnesio y nada más. A nivel de material pues no llevas nada, no llevas mochila, ni nada. Allez, en tout, hein. Attention, il y a des... Oh là là. Avec un petit peu de lait dedans, s'il te plaît. Voilà,
Ahí, mira ahí. Jérôme, coup de corde. Jérôme, coup de corde, ce gars. Voilà. Bon, mais c'est pas notre style, les blagues. Ah, après, y a plus de deux. Arrête. Y a plus de deux, autant que tu es. Regarde, tu me l'as gueulé en haut, fais gaffe. Allez, on est joué. Allez, on est joué. On est joué. Bon, allez, on engage. Allez, engage. Yes! Là, je suis pas sorti. Excellent! Yes! Putain, c'est ma première! Hein. Este señor cuando subía se caía al agua, sí. Y caería mal, seguramente. Sí, claro. Y no puede defenderse. Cayó encima de las rocas y ya está. No sé, como que yo no... Era joven. También un helicóptero, sí. Para buscar de él, pero ya era muy tarde y estaba muy nublado, un día que estaba muy nublado. Sí. Y Omar estaría fatal. No pudieron hacer nada por él. Todos tenemos una planeta destinada para morir. Claro. Uno muere en el mar, el otro en la carretera, sí. Y el otro de repente. Y el otro dentro de la casa. ¡Guau! Wow. Mejor no caer. Ah, señores, muy bien. Que les vaya bien la escalada y no pase nada. Vale. Ah!
Fácil, solo puede ser.
Yo, por ejemplo, he vivido siempre el fanatismo de la roca, ¿eh? Siempre, pues eso, como te digo, como un enfermo. 3 días sin escalar y a punto de morir, ¿no? Siempre he tenido, joder, que después de casi 20 años escalando, yo siempre he tenido mucha motivación, ¿eh? La verdad es que motivación casi nunca me ha faltado, pero es algo igual en mi cualidad, que es un poco natural, ¿eh? Dani, en 2 palabras. No tengo palabras para eso. Es impredecible. Dani, en 2 palabras. Pura motivación. El puto amo. Radical. Dani es radical. Es auténtico. Yo le diría como que es el más fanático. Sí. Es la persona más fanática que he visto en lluvia, en calor, siempre ahí escalando, no para de escalar, sino escala equipa, ya puede llover, ya puede hacer mal tiempo, frío, que no sé, es muy fanático. Sí. Inhumano. Daniel Andrada. 2 palabras. ¿No? Pero mira, se acuerda darse el 8 y todo bien, ¿eh? Jodido, sí, ¿eh? Esto es como montar en bici. ¿No lleva ni magnesio? No quiere. Me voy. Venga, bicho. Vamos, gordo. Tú me empiezas a muerte, mírale. Abre bien el diente, el derecho. Venga, ahí. Gordo, gordo, ahí. Venga, que el 8 C+ es tuyo, bicho. Que ya lo tienes, vamos. Primera ascensión. Venga. Y arriba la barra, salta por ella. ¿Viste que la se pega? ¡Mira, bicho! Hay una cinta ahí en la... ¡Arriba! Tienes el gene, ¿eh? También. Es difícil. 6A. ¡Ah, que los tienes súper grandes! ¡Mira, mira! Dani en 2 palabras. Dani, el mejor. Para mí es el mejor. Pero igual no es el más fuerte. Esto no le va a gustar. No, para mí es el mejor, pero no por, igual no es el más fuerte, pero sí por lo que transmite Dani. Es un tío que transmite una energía y es un tío auténtico. Dani es noble, es bastante como su escalada, ¿no? A muerte. Es que Dani es guay por el conjunto, porque es un escalador súper comprometido, que equipa, que es colega de sus colegas, que anima siempre a todo el mundo, da igual de, ¿sabes?, el nivel o... A mí me gusta el rollo que tiene con la gente Dani, siendo quien es, ¿no? Que es como... Es un personaje ya, con nombre propio, ¿no? Now. Aquí sí. No
no sé, es como que escala realmente porque le da la gana, ¿sabes? Y que es bueno por casualidad, no sé cómo decirte. Una roca, ¿eh? Make it black, white. ¡Vamos! Un poco. Dame a tope. No, no parece que tenga ninguna presión ni que todo le salga así como natural, ¿no? Escalar a muerte, así como algo que va, ¿no? Que no se le impone nada. Ahora qué. Joder. En realidad, de pequeñito, mira, cerca de casa que tenía ahí un murito que la gente iba, pero bueno, no un muro de resina, sino un muro de piedra y la gente iba a hacer travesías. Yo siempre veía un poquito y empecé a ir a las tardes con mi padre, con unos amigos, a jugar allí un poco en zapatillas. Y joder, poco a poco, después de estar casi 2 años yendo en verano un poquito a jugar, hasta que me llevaron a la roca y en cuanto conocí la roca a los 15 años, así que ya me dediqué rollo, vamos. Trabajar un poquito para poder vivir y para poder viajar, y a partir de los 17 ya solo escalar y escalar. ¿Has hecho una progresión rápida? Sí, ¿cómo? Más o menos. Cuando salí a la roca, bastante rápido en un principio, hasta el primer día que salí a la roca hice 7 a vista, pero había escalado un poquito en el muro, que no es lo mismo, y luego un poquito más lento, y luego era otra mentalidad, ¿eh? Había menos vías en España, no había tantas vías, apenas había rocódromos, que es lo que yo digo, para avanzar no era tan rápido. Luego empecé a hacer 8A y por eso el mismo año que hice 8A hice hasta 8C y 8 más a vista el mismo año todo. Y yo siempre he ido... Cuando hacía 6C hacía 10 6Cs al día. Luego hacía 7A pero hacía muchos. Hacía 8A, hacía... Yo qué sé, 50 8A, luego 50 8Bs. Yo nunca he querido hacer un número y siempre ir subiendo de nivel. Igual podía haber subido antes de nivel, pero yo siempre me ha gustado un poco la progresión.
un poco, sí, asimilar niveles un poco, ¿eh? Y aún así hoy en día, después de 20 años y asimilar un poco niveles, a veces no sé ni graduar, ¿no? Es difícil, abres una vía, piensas un grado, la gente viene, a veces dicen que es fácil, otras veces dicen que es más duro, la suben. Las rocas cambian también un poco, cuando son las rocas blandas salen piezas nuevas. Los métodos, los escaladores son muy diferentes uno de otro. Al final, en realidad, me da igual, yo hay que disfrutar. Y si las vías son menos, ¿eh? En realidad nunca me ha importado, ¿eh? Si son más, tampoco me importa, mira, mejor, pero hay mucha gente que se cree que el número es muy, muy importante, ¿eh? Y para mí, con todas las vías que hice, en realidad no lo es. Hay que comer bien, Dani. Estoy mirando, hay que comer bien, ¿eh? Mira, pollo, mira bien, ¿eh? ¿No? Oye, está como, ¿eh? Ha vuelto. Mañana me da. Tío, Cristian, mucho desorden, ¿eh? No me acordaba lo que era trabajar en el rocódromo. A ver, ¿cuál cambio? Hace años sí me motivó mucho la competición. Bueno, yo nunca entrené como la nueva generación, específico para las competiciones. Yo iba a escalar y igual decían, no hay una compe. Seguía escalando y sí que entrenaba algunos días en el muro, un poquito, pero también de otra manera, un poco para jugar. Y luego iba a competir a muerte realmente, ¿no? Pero nada como es ahora, ¿no? Que igual hay gente que puede estar 2 meses sin tocar la roca. Yo también soy un poco un enfermo de la roca, ¿eh? Sí. Venga, para adelante ahora. Se quedó, ¿eh? No vuelva, no vuelva. Venga, venga. Mono, mono, ¿eh? Va, ale, 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 ale. Tengo mal eso, ¿no? Venga, ¿eh? Pero eso, claro, yo siempre no lo he hecho, pero entiendo que la resina es lo que más fuerte te puede poner, ¿eh? La verdad, ¿eh? Porque en 2 horas en el muro puede ser como un día en la roca casi, ¿eh? Vale, 3, 4, 5. Normalmente es una combinación de 5. Voy a quedar en el último ahora. Venga, Dani, venga. Venga, aguántala. Aguanta. Venga. Venga. Vamos. ¡Vamos! ¡Ale! ¡Venga! ¡Buah! Mi mundo tampoco ahora, ¿eh? Yo competí como 10 años Copa del Mundo, Copa de España, competí bastante en 2 modalidades, en bloque, bueno, en 3, en velocidad también, en dificultad. Y también el mundo de la competición satura, ¿eh? Número 11, entrato anche lo spagnolo Daniel Andrada, fortissimo scalatore in Palesia. Infatti sta dimostrando tutto il suo lavoro. Yo ahora me gusta más estar escalando con los amigos, de vez en cuando pues hacer a lo mejor alguna competición, puedo hacerla incluso, no me importa. Pero es duro porque hubo años en España que pude ganar bastantes competiciones con relativa facilidad. Y vas ahora y hay escaladores tan fuertes que igual vas, quedas cuarto, a veces quedas, no sé, haces malos resultados y es un poco duro para la cabeza cuando hiciste buenos resultados. So long. So good.
it's okay, man. It's so good. I don't want to fall. No. Excited. Yeah. So I need to learn to like stay focused a little more. Almost, but really cool just to go up and put the draws on, you know, like not worry about it, just like para jugar. Yeah, un poco tradicional. It's like 20 minutes. Okay, then I'll fix this then. Then you go up after in the Colosseum. Oh, dude, you look like not the kind of place you want to fall up there, huh? I looked over and I was like... Silencio. No hay banda. No hay banda. Muy fácil, por favor. ¿Qué piensas? ¿Te vas a matar? ¿Te vas a matar? Silencio. Y encadenar algo también. No, no, mano. Silencio. Va. Ah, ok. Silencio. Venga. Rápida. Solo esta. Reposa activa, Dani. Como lo puedes hacer el Hulk ahora. Quieres hacer el Hulk, pero no porque me voy a comprar para. Pero vamos todos a la mano. Vamos. Si quieres lo hacemos, ¿sí? No, tranquilito. Dale a esa aire. No, no, te va a matar. Que no, que ponemos toda la vida. Mira, Dani. Si tú. Vas a hacer vendido. Loco. Harto el invierno en Rodellar, ¿eh? Yo mi proyecto me había planteado ahora febrero, ¿eh? O marzo. Si se me moja, voy a hacerlo. No hay nadie en Rodellar, ¿eh? Un poco aquí dentro este. Sí. Y este es un bidedo. Sí. Se quiere animar a la muerte. Qué bien, ¿eh? Aquí. Qué guay esa presa.
Bien, ¿no? Venga. Flat. This. Y after. More easy. This. 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 Rest. Como un animal. Otra vez el invertido. ¡Buah! ¡Puta! Thank you.
Vale. Lo hice de la otra. Aquí con el talón, se me salió el talón aquí. Casi me caigo y hice así. Y yo, ¡ah! Cogí esta ahí gritando, digo, Dios. Se me fue los pies, cogí esta. Y dije, hija de puta. ¿Hace mucho tiempo que escalas? Sí. ¿Cuántos años? Cuatro. ¿Cuatro años? Sí, y ahora tengo siete. ¿Tienes muchos proyectos? Tres. Son 6A, 6B y 6C. ¿Qué piensas de ser una madre escaladora? ¿Está guay o no? Por una parte sí, por una no. ¿Por qué? Por la que sí, porque tengo mis proyectos, y por la que no, porque mi madre, las vías que hace son más difíciles y todo el rato tengo que esperarme más para mi turno. ¿Es como un fanático o qué? No, me gusta más hacer boulder. Ah, ¿sí? Sí. Venga, tú sale, tú sale. Vale, muy bien. En el rock and roll. Lávate la cara, tienes la cara sucia. ¡Ey, ya estamos haciendo la entrevista! Ser madre y escaladora, no sé, me lo han preguntado muchas veces, pero es más chungo tener que currar que ser madre. O sea, te limita más, yo creo, tener que tener un horario de trabajo normal de lunes a viernes, te limita más que ser madre. Porque, no sé, a mí ser madre no me cansa. Trabajar sí, y levantarme por la mañana me cansa más que tener que atender a mi hijo, que lo hago súper
contenta y me gusta. Y además que el Nil ahora es fanático, sí. Eso es guay, esta es la parte guay, que ahora está como le gusta más. Yo pensaba que como se había chupado tanto pie de vía y frío y calor y el pobre ahí todas las vacaciones y tal, que lo iba a odiar. Pero no, ahora le gusta, tiene sus proyectos, tiene sus preferencias, nos motivamos juntos. Es guay, ahora hay más complicidad que antes. Y bueno, yo también le dejo bastante, que haga lo que quiera. Si tiene otro plan, se va a hacer otro plan. Y si no tiene otro plan, viene a escalar. ¿Y escalas con otros niños de... como tú? ¿O con... más grandes? Siempre más grandes. Sí, el Nairo y la Paula. ¡Vamos, que sí! ¡Bien! ¡Sí, hemos llegado ahora! ¿Cómo te llamas? Paula. ¿Y cuántos años tienes? 10. ¿Y hace tiempo que escalas? Sí, desde que era bebé. No, escalo sola o con mi hermano o con el mío. ¿Proyectos por aquí de días o...? Tengo en el buller. Ah. Que en el buller, bueno, me lo conozco todo. Ah, vale. ¡Dios! ¡Es increíblemente guay! ¡Rápido! Cale Borroca es una vía de continuidad sobre canto bueno, con buenos reposos y una salida así como de regletas así de arquear buenas, pero que hay que llegar lo suficientemente con pila para poder pasar esa sección y luego aguantar hasta la reunión. Es guay, la línea es guay, ¿no? Ahí en el pati la ves ahí, la fisura desplomada. Lo chungo de la cale es que es muy de condiciones. O sea, a veces estás bien pero el tacto es una mierda, o al revés, el día que está bien pero tú no te encuentras bien. Entonces, conseguir encontrar el momento de forma y de condiciones de que esté seca y con el frío suficiente, a veces es lo complicado de esta vía.
el nombre me gusta también. El nombre es como la lucha callejera que hay en el País Vasco. Así, un nombre radical. Carlas y el Dani la terminó. Porque realmente la escalada no es una escalada complicada, ¿eh? Es un poco de canto bueno y... Fanático en realidad es ser persistente, ser constante, ser apasionado con lo que te gusta. Es lo interesante de la historia, ¿no? Ver cómo madurar como persona te hace mejorar como escalador y cómo mejorar como escalador también te hace mejor persona con la relación con los demás y en tu día a día. Intentando trabajar lo mínimo es fundamental para fanatismo, trabajar poco, muy poco. Y arriba, pues, apretar en las ñapas. Más impresionante, pero en realidad es la más fácil del sector, ¿no? De ese trozo de pared.
Hazme cena, bicho, hazme algo de cenar. Estoy preparando que vienen Cris y Dayla también, todo. ¿Vas a cenar también? Pues venga, caos. ¿Viste, Lola? Mira, Lola siempre con la cámara ahí. No teníamos. Y luego allí la rambla. Mira, está un poco raro el muro, un poco húmedo allí. Pues estaba aquí, está allí. Como toda. Quizás es como un 9 de 8 semanas encima, algo así, ¿no? Sí. Uf, duro, ¿eh? 9 de 8 semanas encima. 9, ¿no? Pero, no sé, a ver. Sí. Dios. Joder. Rompió. A ver. Rompió un pie muy grande, qué putada, era bueno, ¿eh? Sí, ya. Era muy grande. Cool. No, bro. Tac, 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 tac. Tío, ya veo el monodedo, guau, Lorán. Esto es serio, ¿eh? Wow. Wow. Y grande, pero muy claro, no muere nada. Catch it in the current, no deterrent to what I've sent you. Eso es eso. Monkey see, monkey do. What's really inside of you? What's the motives to the things you do? Things you thought you knew. Nobody knows if nobody grows. Reach, doing things in a medium. On top, in a seat in a medium. Expelled in a breeze. Seize the moment. These opponents, they really don't own. And I mean, why put it out when your ass don't own it? And then they write it down and journalize, speculate and generalize, masculize. All these lies they need to realize. Look between your eyes, this life ain't free, man. You gotta pay for what you need. Oh, bueno. La piel de la ame, ese Cristian, el mono, hay que tener mucho cuidado, eh. Tidal wave and saving buff coast like we need. A coast like lightning force, with the force. Hay gente que no le van a entrar dos dedos, man. Through windy muscles, it's holding the answers lost. Answers lost, spine was lost, who wants to be found? So many wanna be fly, but stand on shaky ground. Powerful potions spread across clouds. Windy moss, oceans holding the answers lost. Bien ahora, cogí. Con el dedo pero gordo, así aquí. Wow. Puta. Earthquake and breaking down the society. Lie to me, tell me that it's all right, all night. Like a twister, mister, I'm your master. Faster than a flash flood, taking blood and disaster. And after they donate the dead hands or pronate and feel them like come through, but they always show. It's a Porsche. Have you racing like a Porsche. High power, out of control of the talents that you hold. Marsupial thoughts, ideas tucked down underneath the skull cap, clung to the mainframe with a sharp aim. My life force is a push and a push is like a shove. At times it's disastrous, but it's all done for the love. Of nature, they be pushing through the winds, pushing through these lights that we're in. This touch of life as it begins when we begin it with folks and our friends. It's in our nature, it's in our nature. It's the forces of nature, they be pushing through the winds, pushing through these lights that we're in. This touch of life as it begins when we be kicking it with folks and our friends. It's in our nature, it's in our nature. The forces of nature, they be pushing through the winds, pushing through these lights that we're in. This touch of life as it begins. We be kicking it with folks and our friends in our nature. It's in our nature. El problema es tiene espacio, pero hay otra mano, ¿no? Es el problema, que la mano es un poco. Esa presa, súper plano, ¿no? Sí.
Opposite of a cavity build. Ain't no time to yield to the thrill. When you're out of forces, you're in a standstill. Joder. Coño. Okay, dale. Casi. It's perfect, huh? No, porque derecho me siento, le pierdo. ¡Qué largo! Y no hay como, es como que no hay pies. ¡Vamos! ¡Ale! ¡No! ¡No puedo! No. Tranquilito, voy a mirar el resto porque es el malo, ¿pilla? This is a good technique if you don't feel very strong. ¡Ole! ¡Hija! Freaking powerful, man. But then. Oh, cuidado. Hay que llegar a muerte ahí. Pero buena muerte, ¿no? Sí. Miro, ¿qué haces? Y derecha aquí. Eso. Y la izquierda, por favor. No, 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 no. Patina. Después aquí. Ahí arriba, vale. Aquí. Miro. ¡Look! ¡Ah! ¡Qué daño hace esa! ¡Ah! 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 Y ahora, el business. Business. Originally, I was thinking, you know, like a dino. Yeah. Maybe it's the best way. Maybe. It's not so good, dude. You know, this all, too. ¿Cuántas veces lo experimentó esto? Sí. 200 veces. Inhumano. Inhumano. Probándolo, probando. Like this. Fuck.
paso es como 8 años. Solo ese paso. ¿Ese paso solo? Creo que sí. Igual, no sé. Qué malo, ¿eh? Es un paso. ¡Buah! ¿Esa entrada? ¡Dios! ¡A ver, no! ¡Lorán! ¡No, no! ¡Buah! Qué malo, Lorán. No puedo tirar hasta arriba, muy lejos, voy a llevar abajo. Fuck. Muy plana, no, demasiado plana, ¿eh? No, yo creo que, ¿sabes? Es mucho como tensión con todo el cuerpo. Aguantar con el con el tablón, pues. Poner con todo como venga. No, pero siempre es así, ¿eh? Más o menos. Sí, sí. Y sí, casi siempre. Cuando haces una cosa, la haces repetición, es, repetición, cada vez es más fácil, ¿eh? Siempre. Dani, este movimiento de la crux es totalmente imposible. ¿Este movimiento? Sí. Sí, Chris ahora ha hecho un movimiento, ¿eh? Jeje. Él está motivado probándola, ¿eh? En el after, estaba crítico. Should try, man. Yeah, yeah. Yeah. A mañana. Siurana, igual. Para este show. Quizás un poquito, pero a la derecha de la rambla. Quiero probar una vía que hizo Chris el año pasado. Que esto es lo que yo decía, que no es una pasada, la verdad es que es impresionante, pero en realidad tienes que, también hay que entender, yo digo a la gente, que
que ya tenía el camino también un poco hecho por los, joder, por un montón de gente que viene de Francia y otros países, Patrick Ellinger, Rabotú, gente que hizo mucho camino antes. Lo sí. cual no quiere decir que sean escaladores mucho mejor que los de antes, sino que tienen más medios y la evolución existe en todos los deportes, ¿no? Cada vez habrá gente, ahora hay gente pues como esta gente joven, como Edu, como Pachi, como Dan Ondran, como Lama, como todos, que joder, dentro de unos años habrá otros y a ellos les parecerá una pasada. Es una cosa normal, yo creo, ¿no? Evolución en el deporte. Sí. Edu, ¿eh? Si quiere ahora mismo, yo creo que puedo hacer ahora casi todo lo que no vea, no vea más. Puedo hacerlas todas, ¿eh? Como no me explico. ¿Y luego qué va a hacer? No pasa nada, yo 20 años así. Hay que aguantar, aguantando a todas las generaciones, ¿eh? Y lo que me queda, ¿eh? Guerra, ¿eh? Guerra. Guerra. Yo voy al 8 a hacer su tema de al lado, terminar como un pollo en el 8, ¿ah? Venga, vamos. Dios. Pero los escaladores de competición que son tan fuertes pueden hacer vías de 9 a 9 más casi en un día. Si se dedicasen a hacer vías como trabajando las meses, pues en el mundo habría ahora mismo, no habría una vía de 2 de 9B como hay, sino que habría igual 9Cs, 9 de más, ¿por qué no? Porque son escaladores que realmente pueden hacerlo en unos meses, pero seguro, vamos, yo no tengo duda de ello. Adam. Mira, mira el bicho. Yo creo que tiene las piernas inhumanas, ¿eh? Increíble, ¿eh? A Edu, vamos a pelearnos allá al lado, tío. Es normal que en un principio no quieran coger la máquina igual, ¿eh? Sí. Pero cuando ves hacer vías como las que se hacen ahora, como la Rambla en 2 días y 9 horas en el día, yo creo que la gente va a tener que pensar en proyectos y en cosas mucho más duras, porque si no se van a aburrir, me imagino yo, no sé. Joder. Pero la verdad es que es impresionante y que está interesante verles escalar, ¿eh? Pero bueno. Venga, vamos. Tiene infraestructura, ¿eh? Sí.
daño. Pinche que te cagas. Me cago en todo del tac. El nombre lo dice, animal está, tenía que ser un animal. ¿Sí? ¡Ah! Bueno, ¿pero qué pasa? Venga, tío, me cago en la puta, Daniel. ¡Joder! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Estoy muerto, chaval! ¿Quién te ve más? ¡Su puta madre! ¡Es agresivo el hijo de puta! ¿Crees que Dani es un buen escalador? La verdad es que no muy bueno. Es el eslabón perdido. O sea, el primate Aurelio, ya sabes. ¿También puedes hacer esto? Yo creo también que es importante también ver varios aspectos de la escalada luego, ¿eh? El equipamiento, el tener en un sitio muchas vías para evolucionar, ¿eh? Ahora en el mundo hay montones de vías duras, ¿eh? Gracias también a los equipadores, ¿eh? Joder, yo en realidad tengo que dar las gracias a todo el mundo que equipó para en su día poder hacer un montón de vías como hice y luego entender que tenía que coger la máquina y equipar aún más, ¿no? Sí. Y poder dejar un poco pues para nueva generación también proyectos, ¿no? Sí, hay gente que le sienta mal también porque mucha gente quiere como coger todas las vías y no equipar, ¿no? Bueno, yo también igual lo hice un poco en un principio, ¿eh? Pero el problema es que ahora también a veces hay que entenderlo un poco porque ellos tienen muchas vías para hacer, ¿eh? Si vienes de un deporte como en la escalada y alguien como que lleva 6 años escalando, 7, que apenas es tiempo casi, y tiene un montón de vías para hacer en el mundo realmente, ¿no? Es normal que en un principio no quieran coger la máquina igual, ¿eh? Sí. Pero cuando ves hacer vías como las que se hacen ahora, como la Rambla en 2 días y 9 horas en el día, yo creo que la gente va a tener que pensar en proyectos y en cosas mucho más duras, porque si no se van a aburrir, imagino yo, no sé. ¿Y un buen equipador? Con mis chapas y mis paraboles, sí. Muchos escaladores fuertes harían lo que haría él, ¿no? Equipar y tal, habría muchas vías también muy duras, ¿no? Es impredecible, puede morir en breves. Estamos aquí en Santa Linya y en breves instantes podréis ver cómo se equipa un avión, tío, a punto de morir. Ahora vale, ahí sí, subiendo la cuerda que va a ser. Dani, este día que estás equipado, joder, ¿es el número cuánto? El número, no lo sé. Casi 400, joder. Hay que llegar a 1000, ¿eh? Hay que llegar a 1000. Más de 1000 vías, más de 1000 rutas. Ya está casi lista. ¿Qué te crees? ¡Maná! ¡Aborige! ¡Daniel Andrada! Y ahora vamos a ver lo bien que equipa. Nos vamos a partir el culo. Ya. Logran tardar 2 minutos en subir el cabrón. Ya, ya, suelo. Muy bien, Andrada. Hostia, muy dinámica. ¡Mierda! ¿Qué haces? ¿Levanta el taladro? Pero espérate que taladro está abajo. Me parece que está barriendo. ¡Hijos de puta! ¡Callaros! ¡Joder! ¡No avanzo! Joder, Lorán, no avanzo nada. Dani, muy bien, pero te quedas al suelo. ¿Pero por qué? A ver, Dani,
¡Muy lento! Solo me quedan 35 metros. Mira, a ver, la que yo te subo. ¡Hostia, esto qué guay! Mira, a mí me gusta, venga, para calentar, para hacer. Venga, vamos. Lo que te he enseñado, ¿eh? Fino. ¿Cómo las dejó la mar? Sí, es un poco un tío que está marcando también como una época, ¿no? Yo creo. Con el noveno grado, ¿no? Mm. O sea, abriendo futurista, ¿no? Como en otros años fue pues Bernabé o fue Gullich, ¿no? O fue otros, bueno, otros muchos escaladores, ¿no? Yo no sé, muchas veces me dice, joder, Dani, ¿cómo puedes estar siempre tan motivado? Y para mí no hay ningún truco, es algo natural, ¿eh? Yo siempre tengo muchos proyectos cada año en la cabeza, siempre estoy equipando incluso demasiadas cosas en la cabeza y demasiadas vías, porque siempre estoy creando y creando y creando y se me acumula el trabajo porque tampoco soy tan, tan fuerte. Y si no las puedo hacer yo, pues también me motiva que en el futuro habrá gente muy fuerte que las haga también, y está bien también, es interesante. No. ¡Joder! ¡Ah! ¡Quiero coger el video bien! ¡Buah! Esto es raro. Este pasito, Chris. A ver, izquierdo. Mira. Aquí puedes caer, hija. Hija de puta. Queda aquí ganando resistencia. Ah, mira aquí. Sí, pero hay un agujero hecho encima, ¿eh? Se puede poner otro punto. Está bien, ¿no? Ahora está. Hay otro agujero. ¿Dónde estamos? Mira, a 1, 2, como a 5 metros, ¿eh? Casi de la bola, es alucinante. Aprende la cantante. Jackie,
mira, mira. ¡Buah! Te rompe la rodilla, ¿eh? Encadenando va muerto, ¿eh? Ah, ya me acuerdo de esto. La piecita plana. Y mira, yo metí así el pie, acompañando un poquito. Así. Y un solo pie y el otro al aire. Así. Aquí. And next try. So good. So good. Maybe I need to clip less bolts. Y el otro aquí. Y aquí. Hijo. Y esto, mira. Queda viva. Tranquilo. Ahí, venga. ¡Ah! Venga, venga, sigue, sigue, venga. Vamos. 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 So nice, man. It's good. Two moves more. Next time. Good fight. I can do it next time. Cris, ¿le grabas un poco ahí o no? ¡Shit, man! Fucking good job, man. I almost fell at the top. I saw, eh? Really close to fall, eh?
Because I didn't know the top part very well. Yeah. Not so hard, but it's a hard, there's a big move, you know? Take a video and cross like this, another hold, and I almost fell. But man, good, eh? You did it. And solid, eh? These cracks. Yeah, well, I felt like better, but still like a little bit limit. Nice. Y al final solo queda una cosa en la cabeza, ¿eh? Lo caro morir siempre, ¿eh? ¿Qué? ¿Me vas a comer? Bueno, vale, está bien, bien, sí, perfecto. On the first part of the journey, I was looking at all of life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly above and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of a sound. It was good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, because there ain't no